Yo tuve la suerte de ganar el premio de plata del COPE en la categoría de cuento del 2012. Por esas cosas de la vida, yo no recibí el COPE. O sea, esta va a ser la primera vez que lo recibo. Esta es una novela que tenía, de alguna manera, escrita, reescrita, que tenía muchas versiones. Y me decidí finalmente a mandarla a esta edición, que además es simbólica por los años que cumple el COPE y de tener la suerte de ganar. Hubo como que una marea de felicitaciones, de saludos. En realidad es un reconocimiento, claro, para uno, pero sobre todo para los que nos acompañan siempre, que son la familia, los amigos. El hecho que Perú lo venga haciendo hace tantos años y sobre todo el hecho que se mantengan ahora es importante. Probablemente además en literatura sigue siendo lo más clásico. No solo es el premio más prestigioso, sino que es un ejemplo para otros que quieren hacer también que sus propios concursos sean cada vez mejor o que de alguna manera tengan el mismo éxito, ¿no?